Son las 8 de la mañana con 59 minutos, digamos ya son las 9 en punto, mejor dicho. Damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y como siempre, esta semana hemos estado hablando acerca del tema, lo que es la santidad. Es que la santidad, sin la santidad, nadie verá al Señor, como dice la Biblia. Y ya tenemos aquí en el estudio al pastor Rafael, juntamente con su esposa Ivette. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, estamos muy orgullosos y honrados por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por la invitación de estar aquí presente hoy. Gracias, pastor. Es un gusto tenerlos aquí. Buenos días, pastora Ivette. Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Estamos bendecidos y estamos contentos porque ustedes están aquí con cada uno de nosotros para compartir. Amén. Así es, pastores. Y cuéntenos... ¿cómo se llama la iglesia que pastorea? Bueno, estamos pastoreando en Snellville. La iglesia se llama The Awakened Church, o la iglesia despierta en Snellville, en el 2333 de la Pate Street. Ok. ¿Y qué día tienen servicios? Nosotros estamos reuniéndonos ahora dos veces en semana. Nos reunimos los martes para estudios bíblicos a las 7:30 de la noche y nos estamos reuniendo los sábados, que es nuestro servicio de adoración, ya que estamos usando un templo prestado. Nos reunimos los sábados a las 11 de la mañana. Ok, perfecto. Y ¿tienen página web, página en Facebook? Sí, nuestra página de Facebook es www.theawakeningchurch.org. Ok, perfecto. Bien, pastor, pueden dar, comienza lo que es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es el tema de la santidad, pero antes de empezar sobre el tema de la santidad, vamos a hacer una corta oración. Amén. Jehová Dios, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque a ti te ha placido en escogernos a nosotros, Señor mi Dios, para servirte, para llevar el mensaje de salvación, Señor mi Dios, a las almas perdidas. Humildemente nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos utensilios, vasos, Señor mi Dios, de barro en tus manos, Señor, los cuales tú usas y santificas para un uso, Señor mi Dios, para el uso de llevar la palabra de Dios a aquellos que te necesitan. Le pedimos, Señor mi Dios, que nos podamos nosotros hacer a un lado y que sea tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, a través de nosotros, llevando el mensaje en este día, Señor mi Dios. Declaramos, Señor mi Dios, que estamos parados en un lugar santo, Señor. Un lugar que en tu presencia está en este lugar, pues tu palabra dice que donde dos o tres estén en tu nombre, allí tú estarás, Señor. So recibimos tu paz, Señor mi Dios, y recibimos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues hoy conmigo está mi esposa Ibe. Dije hello, Ibe. Hola. Vamos a estar haciéndolo un poco más interactivo. Y no pretendiendo que lo conocemos todo en ámbito de la santidad. Pues la santidad es la esencia de quien Dios es. Los atributos de Dios están basados en la... Aparte de la santidad, Él es bueno porque Él es santo, Él es misericordioso porque Él es santo, Él es, tiene piedad para con su gente porque Él es santo, Él es lento para la ira porque Él es santo. De igual manera, pues, el Señor nos llama a que seamos santos. Primera de Pedro 1:15-16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. A través de la Biblia nos damos cuenta de el libro de Génesis, históricamente de la creación del mundo. Dios se ha dado a la tarea de reconciliar a un mundo perdido, un mundo en pecado y en decadencia, de reunirlo para atrás para Él y reconciliarnos. Y en el proceso de reconciliación, de igual manera, Dios se ha dado a la tarea de revelar quién Él es a la humanidad. Y Él nos dice, yo soy santo, por tanto ustedes deben ser santos también. Reconocemos que mientras estemos en esta condición humana, ¿verdad, Ibe? Estamos en una batalla constante con nuestra carne y nuestro espíritu. Están constantemente en batalla el uno contra el otro. En lo que es la santidad y en lo que es el pecado, el cual debemos someterlos a la obediencia de Cristo de igual manera. Ahora, la palabra santidad y santificación se aplica a seres humanos en una forma triple. So, no vamos a explorar la santidad de Dios, la cual nosotros nada más podemos ver
por una pequeña rendijita de quién es Dios, ¿verdad? No podemos comprender su totalidad, pero sí podemos verlo en referencia en cuanto Él habla de hombre o de los seres humanos, cuando tenemos que ser santo para Él, ¿ok? Santo, separación, consagrados a Él. So, se aplica la santidad y la santificación en tres partes. Apartados por Dios por medio de la redención. Hebreos 10:9 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. So, en Cristo Jesús encontramos que nuestro proceso de santificación es completado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros mostrar que somos santos? ¿Cuál es la evidencia de una persona que es consagrada a Dios o es santa o está encaminando y trabajando a llegar a ese momento? Y yo lo encuentro, en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Pero los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:18 dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que es la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectaricismo y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice Pablo a Gálatas y nos dice a nosotros, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa por sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. So, yo creo que aquí en Gálatas 18 encontramos ciertas cosas una lista de cosas en las cuales debemos ver que nos debemos apartar en camino a la santidad si queremos ser santos como Dios es santo. Y ver. Sí, y yo diría que una de las mirando todas esas cualidades, nosotros como cristianos y seguidores de Cristo en este mundo que estamos ahora, se hace un poquito difícil por todas las cosas que estamos viviendo en este mundo y que el mundo nos dice que es las cosas que estamos viendo, que el mundo nos está diciendo a nosotros que es permitido aún dentro de las iglesias y lo que estamos viviendo como cristianos, pero también lo que están afuera que todavía no conocen de Cristo. ¿Cómo tú dirías que podríamos en este momento, en esta vida que estamos viviendo, poder llevar una palabra de exhortación para aquellos que están peleando con la carne para poder llegar a ser y tener esas virtudes? Yo quiero aclarar una cosa. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos tomamos un inventario ligero y encontramos que todavía estamos luchando con ataduras para los que fuman, por ejemplo, y no estoy apuntando a nadie, como dicen por ahí, pero esta cosa que decimos, por ejemplo, yo la experimenté una vez y yo decía, ¿cómo yo puedo ir a la iglesia si todavía me siento atado y estoy bregando con estas cosas en mi vida, las cuales me atan? Me siento como un hipócrita, porque todavía estaba fumando, todavía tenía una inclinación hacia la bebida, tenía un genio que tenía, que todavía tengo que mantener bajo control, ¿no? Que yo sabía que no le agradaba a Dios y eran cosas que tenían que salir de mí, pero que me mantenían atado. Y yo descubrí un día, yo digo por revelación de Dios, ¿verdad? Yo creo que el proceso del camino a subir la montaña, hay muchos equipajes y bultos y cargas que nosotros vamos llevando mientras vamos subiendo la montaña, que en camino a la cima vamos dejando atrás por el peso. Entonces, de igual manera,
nosotros como cristianos, que todavía tenemos, que tenemos la conciencia de que hay cosas en nuestra vida que todavía tenemos que cambiar para honrar a Dios y para poder ser buen testimonio para las otras almas, debemos entender que es Dios el que hace el cambio. Amén. Y Dios hace el cambio cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Y cada vez que la chispa de coraje viene, la sometemos a la obediencia de Cristo, como dice la palabra, reconociendo de que tenemos que amarnos los unos a los otros. So, si a mí no me gusta que mi esposa me grite, ¿verdad? Y me hable feo, y no es que Ibe haga esas cosas, de hecho, y me hable feo, okay, ¿por qué entonces yo como hombre me siento que puedo hacer lo mismo? Sabiendo que eso no le agrada a Dios. Dios me dice que yo tengo que tratarla a ella como Cristo trató a la iglesia. ¿Okay? So, de igual manera, nosotros como cristianos tenemos que tener una conciencia de que debemos tratarnos a nosotros de la misma manera, sabiendo que es Cristo el que perfecciona la obra en nosotros. Amén. Y que nosotros empezamos a recibir revelación a través del Espíritu Santo bajo el estudio de la palabra de Dios. Ahí es donde está el camino, ahí es donde está el principio al camino de la santidad. Amén. Sometiendo nuestra obediencia a Cristo Jesús, ahí es donde empezamos a llegar a ello. So, sabemos que si no debe haber discordia entre nosotros, cada vez que hay un problema entre nosotros y nuestros hermanos, debemos buscar la paz. Que si en un momento de celo viene a nosotros, debemos someterlos a la obediencia de Cristo Jesús, pues sabemos que eso no es de Dios. Y hay dos tipos de celo. Porque Dios es un Dios celoso, pero es un celo diferente, ¿no? Entonces, y de igual manera, entonces debemos buscar aquellas cosas que sí le placen a Dios, que es nuestra paciencia, ¿okay? Nuestra amabilidad, nuestra bondad y nuestra fidelidad. Amén. Tenemos a veces la capacidad de justificarnos a nosotros, de decir, bueno, voy a hacer esto, me voy a comprometer a con fulano, a ayudarlo en esto o en cualquier cosa, o a caminar con él, y en el camino allá cambié de parecer por cualquier cosa, ¿okay? Y decidí no hacerlo. Entonces tenemos ahora, somos personas que no tenemos cierta integridad. Si decimos vamos, pues vamos. Amén. Si decimos no puedo hacerlo por X o Y cosa, o no lo siento en mi corazón que deba estar ahí, pues no lo hacemos. So, somos personas de una palabra y de un solo carácter, así como Dios lo es. Porque Dios no cambia de parecer. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios dice sí, es que sí y amén. Amén. Ahora, como les estaba diciendo, la santidad y la santificación tiene tres triples significados en el ser humano. La segunda viene a ser, somos santificados a través de la práctica de la obra del Espíritu Santo, como estábamos hablando. Juan 17:17, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. So, a través de la palabra de Dios nos estamos santificando. Entonces, si tenemos que santificarnos, ¿cómo sabemos cómo santificarnos? Es estudiando la palabra de Dios, buscando de Él de día y de noche y recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Una vez más, 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es Espíritu. Tengo otro más, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Ibe. Y yo diría que en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Porque este es el tiempo que Dios ha escogido para nosotros. Y yo diría que muchos de nosotros queremos tener la santidad de en cuanto recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Quisiéramos tener, como lo diríamos, una comida rápida, como tú vas y lo ordenas y te dan el menú rápido. Queremos a veces hacer lo mismo con nuestra relación con nuestro Señor. Queremos que nos haga, que nos santifique y que nos cambie de inmediato. Pero como usted estaba diciendo, Pastor, es un proceso el cual tenemos que estar viviendo para poder llegar hasta donde Él quiere que lleguemos, para poder hacer la obra que Él nos está llamando a hacer. Y a veces pensamos que podemos hacerlo, tomamos el cambio
seguir a Cristo, pero es un proceso largo el cual estaremos viviendo hasta en el momento en que Él regrese a, por nosotros, o hasta que Él nos lleve en su gloria. Yo he escuchado esto muchas veces from diferentes pastores. Ajá, ¿algo más? Ajá. Diferentes pastores, de que somos hoy en día una sociedad de fast food. Todo es aquí y ahora, comida rápida. Y sí, estás en lo correcto. Nuestra relación con Dios es una relación. La relación con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros esposos y esposas, toman tiempo. Es una relación en la cual nos damos a la tarea de conocer quiénes somos. Por ejemplo, yo puedo decir que en un día como el jueves, yo sé dónde Ibe está. Porque Ibe y yo tenemos una relación de 16, 17 años. Y esa relación toma tiempo en cultivar. Y con Dios debe ser de igual manera. Así es. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos aquí en la 102.7 FM, La Voz de Trompeta. No le cambie. Aquí con el pastor Rafael y su esposa Ivette. Ya regresamos. Con una señal de lo alto que profetiza. La Voz de Trompeta, 102.7 FM. Una afiliada de la cadena El Portavoz. Eres la luz que me ilumina, con tu espíritu me guías. Mi inspiración y vida, Cristo. Eres amor que no termina, paz y victoria a mi vida. Eres mi provisión y fuerza, Cristo. ¿Qué fuera de mí si no te tuviera a ti? No hay otro lugar al que yo quisiera ir. Eres tú la esperanza, mi verdad y mi confianza, mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo fiel que llena mi ser. Y eres tú, mi Jesús. Me guías, eres mi inspiración y vida, Cristo. Eres amor que no termina, paz y victoria a mi vida. Eres mi provisión y fuerza, Cristo. Yeah. ¿Qué fuera de mí si no te tuviera a ti? No hay otro lugar al que yo quisiera ir. Mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo fiel que llena mi ser. Y eres tú, mi Jesús, mi amigo fiel. Mi verdad y mi confianza, mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo.
102.7 FM. Y seguimos aquí hablando acerca de este tema. Pastor, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre lo que es, o tocábamos un punto muy importante, que era que para ser santificados debemos estudiar la palabra de Dios, y en estos tiempos requiere eso, y donde también es muy importante ser santos, así como Dios lo fue santo. Así mismo es. Y estábamos hablando antes del break también, y había mencionado que hoy tenemos una sociedad de que nos gusta todo es el aquí y ahora. Si decimos, vamos a ser santos, boom, mañana en la mañana todos somos santos. Y no es así, es un proceso que requiere saber lo que es la santidad, quién es Dios, la esencia de Dios, qué es lo que Dios espera de mí como su siervo. Somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Venimos a los caminos del Señor y Dios nos perdona nuestros pecados, Él nos restaura al Padre. Tenemos ahora acceso directamente a Dios a través de Cristo Jesús y en nuestro camino hacia allá. A veces alguien viene a la iglesia y es tocado por un mensaje. Dan su vida a Cristo y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya somos santos. Somos santos porque es un regalo de Dios, ¿no? Nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos perdona, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Pero de ahí en adelante hay un proceso de crecimiento. Pues sabemos que nuestros galardones vienen basados a nuestras acciones aquí en la tierra. Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué es lo que significa ser santo? ¿Cuáles son nuestras obligaciones delante de Dios? ¿Qué es lo que debemos buscar para poder llegar a la santidad? Dios provee un sacrificio. Nosotros en torno tenemos que aceptar ese sacrificio. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio, ahora viene el Espíritu Santo a morar con nosotros. Y el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos deja saber, hey, no debiste haber hecho esto. Hey, no debiste haber dicho esta otra cosa. No debes tener ese sentimiento para con tu hermano, porque él también es hijo de Dios. Entonces ahora nuestro próximo paso es aceptar lo que el Espíritu Santo nos dice. Cuando nosotros venimos a aceptar la palabra de Dios y venimos a aceptar lo que el Espíritu Santo nos dice, ahí es cuando empezamos a caminar hacia la santidad en Dios. Amén. ¿Okay? Ahora, Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Okay. Mateo 5:8 nos dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. So debemos esforzarnos a mantener un corazón puro para con el Señor, no dando rienda suelta a nuestros pensamientos o cuando el enemigo te empieza a poner cositas en la cabeza. La palabra dice que debemos someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, y Él que nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuida nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. So, cuando nosotros tomamos el paso de someter todo aquello que viene a nosotros, que no es puro, que no es digno, que no le pertenece a Dios, que nos separa de Dios, okay, cuando nosotros sometemos eso a la obediencia de Cristo Jesús, estamos haciendo un paso a la santidad y estamos siendo renovados. Ahora tú vas a ver que la próxima vez que tú pases por la misma situación, tu reacción debe ser entonces una reacción espontánea, que son los frutos del Espíritu. Cuando rechazamos aquello que no es de Dios, ¿okay?, y hacemos una práctica de rechazar aquello que no es de Dios, que es inmoral, que no es justo, que no proviene de Él, entonces desarrollamos una personalidad, un hábito espontáneo a las relaciones de aquellos que nos pasa en nuestro diario vivir, que es el amar a nuestro prójimo, ¿no? El de no decir una mentira, automáticamente no voy a mentir porque estoy pecando delante de Dios. Quiero aclarar que muchas de las cosas de las que se habla en 1 Pedro 1:16 son las cosas que nos separan de Dios. Aunque somos redimidos por la sangre de Cristo, si nos damos a la borrachera, nos separa en ese momento de Dios, porque Dios es santo y como Él es santo, Él no puede estar conviviendo contigo en ese momento. Las orgías es otra cosa que nos separa de Dios en ese momento. Ahora bien, el enemigo conoce cada una de nuestras debilidades, ¿no? So, él no va a tentar y ver con la bebida, porque esa no es su debilidad. Él va a tentar y ver con otras cosas. Él no me va a tentar a mí
con el chisme, porque no padezco de esa pata, ¿no? Me va a tentar con otras cosas con las cuales yo sí soy débil. Entonces, cuando el enemigo viene a tentarnos y a zarandearnos, ahí es donde debemos agarrarnos de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, y a Jesús que interceda por nosotros, que nos ayude a pararnos debajo de aquello que Dios ha proveído para que nosotros no caigamos en la tentación. Pero si caemos en ella, en ese momento somos separados de Cristo, porque Dios no puede. Entonces lo que hacemos es cohibimos al Espíritu Santo. So, ahora estamos acallando la voz del Espíritu Santo, no escuchándola, no haciéndole caso, y eventualmente lo que hacemos es que ya casi no la podemos oír. Y ver. Entonces, Pastor Rafael, yo diría, en este caso, ¿cómo podríamos sobrepasar esas cosas? ¿Cómo podríamos llegar a ese punto donde seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo y de lo que es Dios nos está tratando de decir en este mundo tan ocupado que vivimos y tan, yo diría que alto de voz, porque hay muchas cosas que dicen todo lo contrario en este mundo de lo que dice la palabra? Yo te voy a decir que, te voy a dar una comparación, es como nosotros los esposos con nuestras esposas, ¿verdad? A veces nos damos de que, tú no me entiendes, yo hablo, ella no me entiende. Entonces a veces, pero si no pasamos el tiempo juntos, escuchando y hablándonos, hablando y escuchando lo que la otra persona está diciendo, pues no podemos entender qué es lo que espera el uno del otro, ¿no? Entonces, con Cristo, ¿cómo desarrollamos eso? Lamentablemente tengo que decirte que son tres cosas en las cuales somos los más débiles. Y yo no me estoy sacando de ahí. Yo creo que la mayor parte de nosotros estamos en el mismo bote. Una es una vida de oración. Una vida de oración. A veces a la 1, 2 de la mañana sentimos el deseo de orar, o decimos, Señor, yo quiero orar más y estar más cerca de ti y desarrollar, pero no me puedo levantar a orar, y durante el día todo está corriendo para arriba, para abajo. Si tú me ayudas y me levantas a las 5 de la mañana, yo me levanto y oramos. Llegan las 5 de la mañana y el Espíritu Santo te está tumbando de la cama, y tú, 2 amén, 3 aleluya, y sigues durmiendo. Entonces lo otro está nuestro ayuno, que es consagración. Ahí donde le decimos a la carne no a ciertas cosas, por Cristo Jesús, lo echamos a un lado para consagrarnos. Eso es lo físico, ¿no? So, está la oración, está tu ayuno, ¿ok? Y está tu momento en la palabra de Dios. Fíjate qué cosa, que tan pronto cogemos la Biblia nos da sueño, ¿ok? Nosotros no podemos sentar en Facebook. Yo puedo decir que yo me puedo sentar en Facebook y de momento me pasan 2 horas de una forma, olvídese. So, yo tengo que esforzarme a no entrar a Facebook. Ahora, si yo voy a coger la Biblia, ya a los 10, 15 minutos, ya me estoy esforzando a seguir buscando, ¿verdad? Ahora, esas tres cosas son importantes para nuestro camino a la santidad, porque es lo que nos enseña a nosotros la Biblia, qué es lo que Dios espera de nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda qué es lo que esperamos, lo que Dios espera de nosotros. Y en nuestra oración, mis hermanos, la oración no es nada más ni nada menos que el hablar con Dios. Pero a veces le damos como una connotación más sagrada y complicamos las cosas un poco. Sí es sagrada porque estamos hablando con Dios, pero tratando de complicar las cosas un poquito. Lo que estamos haciendo es hablar con Dios. Una de las cosas que yo le hablo especialmente a los jóvenes en la iglesia es que hablar con Dios y la oración, coge un lápiz y un papel. Sé intencional en tu relación con Dios, en lo que tú hablas con Dios. Si tú te sientas a orar y tú no sabes por qué orar, pídele al Espíritu Santo y Él te guía en la oración, ¿okay? El Espíritu Santo intercede por nosotros constantemente. Pero sé intencional, siéntate y escríbeselo. Mándale un texto a Dios, si se lo tienes que mandar, ¿verdad? Y no estoy tratando de mundanalizar la oración, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, si eso es lo que funciona para ti, pues hazlo. Hazlo. Hay muchas veces que para mí se me hace bien difícil ponerme a orar a las 2, 3 de la mañana, aunque tenga insomnio. ¿Okay? Pero si cojo un lápiz, no un lápiz, un papel, pero si cojo la computadora y empiezo a escribir mi oración y lo que estoy hablando con Dios, entonces puedo canalizar mis pensamientos y enfocarlo en eso nada más, en vez de las 20 otras cosas que están compitiendo por mi atención.
So, la oración yo creo que es muy importante, porque la oración es el donde desarrollamos también nuestra relación con Dios, y muy importante. La palabra nos dice quién es Él. Él nos está comunicando. El Espíritu Santo nos está recordando y comunicándonos de Dios. Y en nuestra oración nosotros estamos sacando el tiempo para tener una conversación con Dios, en la cual nosotros le estamos diciendo las cosas en las cuales necesitamos ayuda, las cosas en las cuales estamos flaqueando. Y cuando vengamos para atrás en el próximo segmento, les voy a compartir una práctica que hicimos en la iglesia con la palabra acts en inglés. Y lo hicimos como adoración, confesión, gracias para la T de Thanksgiving y suplicación, en donde entonces le pedíamos a Dios, le comunicamos a Dios las cosas que necesitábamos. Amén. Ya regresamos. Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Por favor, vaya a nuestra página oficial en Facebook, dele a compartir el video para que también sus amistades formen parte de este tema, lo que es la santidad. Ya regresamos. ...102.7... Mi mente no puede entender cómo tú, siendo tan grande, me llamas por mi nombre y me haces sentir importante en tu presencia. Mi alma no puede explicar cómo tú abres la puerta de tu intimidad y me dices que a tu lado yo puedo reinar. Y desde aquí yo canto al mundo lo que veo de ti. Soberano, sobre todo y sobre todos, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Puede entender cómo tú, siendo tan grande, me llamas por mi nombre y me haces sentir importante en tu presencia. Mi alma no puede explicar cómo tú abres la puerta de tu intimidad. Dices que a tu lado yo puedo reinar y desde allí yo canto al mundo lo que veo de ti, Señor. Soberano, sobre todo y sobre todo, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación, engrandeceré tu nombre. Soberano, sobre todo y sobre todos, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Sobre todos, soberano.
generación. Engrandeceré tu nombre, engrandeceré. WLW 102.7 FM, Lawrenceville, voz de trompeta. Cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, nosotros seguimos aquí hablando acerca del tema, lo que es la santidad. Quiero recalcar algo, antes de habernos ido a la pausa, el pastor estaba dando tres puntos importantes, y es que la verdad, esto sí tiene que implicar en lo que es el tema, lo que es la santidad. Y el primero era una vida de oración, el segundo, dar nuestro ayuno, y el tercero, momento en la palabra de Dios. Tres puntos importantes, pastor, que de verdad, wow. Sí, así mismo. Como les estaba diciendo antes del break, en nuestra congregación nos dimos a la tarea, y todavía estamos en el tema después de casi mes y medio, todavía estamos hablando en nuestro estudio bíblico sobre la oración, y tomamos dos semanas de break para hablar sobre el ayuno, ya que estamos en el ayuno de Daniel al principio del año como congregación. Pero estuvimos hablando de la oración en nuestra relación con Dios. A veces tenemos la confusión de cómo orar. Pues si yo oro y hablo y Dios no me escucha. Hay cosas que paran tu oración. Hay cosas que como tenemos ciertas cosas en nuestros corazones, la Biblia nos dice que son cosas que pueden parar, que Dios pueda responder a nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, pues nos dimos a la tarea de usar la palabra hechos, o en inglés, acts, y usando la A para adoración, venir en adoración delante de Dios. La palabra C es para un momento de confesión, en el cual le venimos donde el Señor y confesamos nuestros pecados y nuestras faltas. La T para Thanksgiving, o para dar gracias a Dios, dándole gracias y reconociendo que es por su gracia de que somos salvos, reconociendo todas las cosas buenas que sí Él ha hecho por nosotros, porque a veces nos ponemos a tareas como los niños. Yo tengo mis hijos en casa y a veces ellos dicen, pues no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Y a veces uno tiene que recordarle, pero tienes esto, tienes lo otro, te doy esto. Esto todavía lo tienes porque no estás ready para ello todavía. Es como mi hija de 16 años. Pues yo quiero guiar, puedo usar el carro para ir a buscar a mi hermanita a la parada. No tienes licencia. No te has dado a la tarea de hacer lo que tienes que hacer para sacar tu licencia. Pues igualmente es nuestra vida con Cristo. A veces nos damos a la tarea de que nos vamos a orar y definitivamente lo primero que vamos a decir, Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, necesito un carro. Padre, no sé cómo voy a pagar la renta. Señor, dame esto, dame lo otro. Sin haber pasado un proceso en el cual estamos desarrollando una relación con Dios. So, no estamos yendo con Él en una condición de humillación, dándole adoración, reconociendo quién Dios es, con reverencia delante de Él. No estamos yendo y confesando, decir, Señor, yo no soy quien para pedirte. Yo sé que todo lo que tengo lo he recibido por gracia. Todo lo que tengo tú me lo has dado porque a ti te place mantener a tus hijos. Y no damos delante de Él para darle las gracias que sí Él ha hecho por nosotros. Todas esas cosas deben estar primero en nuestra relación con Dios. Entonces, por último, es que estamos la S de acts, suplicación, ¿okay? Que es donde vamos donde Dios, le decimos, Señor, estoy pasando por esto. Necesito tu ayuda. No me estoy sintiendo bien. Mi carro no está trabajando bien. Estoy siendo un poco afligido por la incertidumbre de cómo voy a pagar el mortgage este mes. ¿Okay? Eso es una relación intencional con Dios. So, cuando estamos desarrollando una relación de intención con Dios, ahora estamos buscando quién Dios es y queremos ser como Él es, como Él quiere que nosotros seamos. So, cuando desarrollamos ese ámbito de la oración, y entonces, pues no vamos a hablar de fast porque entonces no terminamos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos desarrollando esas tres cosas, vamos de camino a la santidad. Siempre y cuando también nos demos a la tarea de escuchar lo que Dios nos quiere decir y ver.
No, y yo diría que ahí podemos añadir la parte que dice la Biblia, que si en lo poco que tenemos seamos fieles y en mucho más cosas nos va a poner, ¿verdad? Porque a veces le pedimos al Señor, danos todas aquellas cosas que nosotros en nuestra carne pensamos que necesitamos, pero el Señor, que es el Dios Todopoderoso, que sabe desde el principio hasta el final de nuestras vidas lo que nosotros nos conviene y lo que debemos tener en el momento en que lo debemos tener. Y es algo que yo pienso que a veces nuestra carne está pidiendo cosas que en el momento Dios sabe que no es lo mejor, y a veces sí es algo que Dios no quiere dar, pero no tenemos que aprender aquello que Él nos está tratando de enseñar a través de en el momento de espera, en el momento de esperar aquello que estamos deseando y que Dios está en deseo de dárnoslos, pero no dárnoslos en temprano, sino a su tiempo. Es como la Biblia nos dice en Jeremías 29:11, ¿verdad? Dios nos dice, pues yo sé los planes que tengo para contigo, ¿verdad? Dios dice, yo sé las cosas que tú te necesitas. Y a veces nosotros estamos pidiéndole, diciéndole a Dios, pues necesito esto, lo necesito ahora. Pero Dios nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para contigo, para con ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, cuando venimos delante del Señor, ¿verdad? Buscando estas cosas y pidiéndole al Señor, el Señor dice, mira, y ve, escucho tu petición, escucho tu oración, pero déjame decirte que yo sé los planes que tengo para contigo. Yo te garantizo a ti que el plan que yo tengo para contigo, a lo mejor no es el mismo que el tuyo, pero si tú buscas mi plan primero, ¿verdad?, y tú aceptas mi voluntad, y tú vienes y te sometes delante de mí, yo tengo unos planes para contigo que tú ni te imaginas. Al final del día, cuando tú mires para atrás, tú vas a ver que mis planes y mi voluntad para con tu vida es mucho mejor de aquello de lo que tú aspirabas. Amén. Y eso es parte de la santidad, porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere darte todos los deseos de tu corazón. Dios quiere que tú no se flaquees en el momento de la prueba. Dios quiere que tú puedas parar en victoria donde quiera que tú te pares, ¿okay? Pero para eso tenemos que someternos primero. Sed santo porque yo soy santo. Amén. Como empezamos diciendo, la santidad tiene tres significados en el ser humano. El tercero es la consumación. La competente significa santificación en la venida de Cristo. Cuando estaba leyendo, esto para mí lo que significa es esto. Déjame compartirte Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Primera de Juan 3:2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. La palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Como aquí dice, todavía somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía en nosotros lo que vamos a hacer. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal y como es. Para poder ver a Dios tal y como es, ¿verdad?, tenemos que ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Para cuando nosotros lleguemos al punto máximo de nuestra santificación, va a ser cuando Cristo venga o cuando nos muremos, que estemos delante del Padre. Porque la Biblia nos dice, en 1 Juan 3:2, que a ese punto veremos a Dios cara a cara. ¿Okay? En ese proceso, ¿okay?, debemos reconocer que vamos a tener momentos en los cuales vamos a poder ser fieles en todas las cosas que Dios nos ha pedido, a lo mejor, o algunas de ellas. Pero no es el proceso de llegar y obtenerlas todas, pero es el proceso de continuar de alcanzarlas todas. Es un proceso continuo de reanudación y de santificación delante del Padre, buscando ser aquello y tener en nosotros aquello lo cual Él está pidiendo de nosotros. Y por lo tanto deben estar la evidencia de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? A veces nos enfocamos de que nuestra apariencia
externa debe ser de tal forma, nuestra forma de hablar debe ser de tal forma, nuestros lugares de ir deben de ser de tal forma. Tú puedes ir a la iglesia los 7 días de año, 365, los 7 días de la semana, 365 días al año, las 24 horas, y aún así no ser santo. Porque la evidencia viene por los frutos del Espíritu Santo. Así es, pastor. Son las 9 de la mañana con 44 minutos y este tema está interesante. Así es que no vamos a tener pausa, vamos a seguir. Ya nos quedan 15 minutos y yo sé que usted tiene mucho ahí por qué compartir y vamos a dedicar estos minutos en lo que resta. Bueno, pues vamos a darnos a la tarea de encerrar un poquito más el proceso de santificación para nosotros como cristianos. ¿Cuál debe ser nuestra meta continua? Todos los días, ¿cómo debemos buscar nosotros ser santos en Cristo Jesús? Vuelvo otra vez a 1 Pedro 1.16. Los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. ¿Okay? Es evidencia del que es santo, debe ser una persona de amor. Alegría. ¿Podemos estar alegre constantemente? Eso es posible como tal. Vamos a tener tiempos de flaqueza, pero la alegría es una evidencia de hecho. Una persona que se mantiene en paz absoluta en todo momento. La paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad, dominio propio, que es lo más difícil para la mayor parte de nosotros. No hay ley que condene ninguna de estas cosas. Esos son los frutos del Espíritu. Esa para mí es la evidencia de una persona que está en el proceso de santificación. Fíjate bien que digo proceso de santificación, porque entonces, porque primera vez Juan 3:2 me dice que solamente cuando Cristo venga vamos a poder ser completos y santos delante de Él. Amén. So, no dejes que nadie venga de delante de ti a atacarte y a decirte, estás mal, estás así, estás asado, no te puedes ir con Cristo. Mira, nadie es santo, ¿ok? Nadie es santo. Estamos en el proceso de ser santo, que cuando caemos nos levantamos, que lo confesamos delante de Dios y Él nos limpia y Él nos restaura y volvemos otra vez. Porque si venimos a ver, nunca lo vamos a poder alcanzar. ¿Okay? Y ve. Sí, eso me acuerda la parte de la Biblia que dice que somos renovados cada día que pasa. Y eso me acuerda a eso, que sí somos renovados y parte, como usted dice, pastor, que debemos arrepentirnos de aquellas cosas que no son santas delante de Dios para poder continuar y gracias al Señor y su gracia que podamos recibir ese perdón. So, si yo veo que hay una parte, una área en mi vida en la cual flaqueo, ¿qué debo de hacer? Continuar trabajando de ella. ¿Okay? La someto durante mi ayuno delante de Dios. Señor, tengo un carácter que no se me hace falta dominar. Pero yo sé que cada vez que abro la boca, lo que hago es destruir en vez de edificar. ¿Okay? Y cojo el carácter porque, vuelvo y digo, yo soy una persona que tengo que controlar mi carácter constantemente. Esto me acuerda a Pablo. Cuando Pablo te hablaba de su aguijón, Dios le decía, bástate de mi gracia. Y yo estoy casi seguro que Dios le decía, mira, no te lo voy a quitar, bástate de mi gracia, porque lo que yo voy a hacer contigo, si yo te quiso ese aguijón, entonces te me vas a creer un poquito más allá. So, tengo que mantenerte en un lugar, en algo, en lo que todavía tú eres recordado, que es mi gracia la que está en ti, es mi gracia la que trabaja, que es por mi gracia que tú eres salvo. No es que tú eres bueno en ti mismo, por ti solo, sino es a través de la gracia en Cristo Jesús por la cual nosotros somos salvos. Que Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y ese es otro tema, pero adoración es nuestra humillación delante de Dios en oración, confesando y realizando que no somos suficientes y nunca podremos ser salvos por nuestra propia fuerza, reconociendo las cosas en que flaqueamos. Dice en Romanos 12, en nuestra adoración espiritual, ¿okay? Donde dejamos esas cosas a un lado y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. So, nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, nuestra condición pecaminosa, ¿okay? Como un sacrificio vivo. Dios no requiere sacrificio. El único sacrificio que requiere es que yo ponga mi propio orgullo a un lado, que yo controle mi lengua, que yo ame a mi hermano como me amo a mí mismo,
por más que mi hermano me haga perder la cabeza a veces, ¿no? Porque tenemos a veces unos hermanitos y que necesitamos como unción extra, una acción especial para poder decir Dios te bendiga, ¿no? Pero estamos seguros que nosotros también a veces no somos un chip ahoy para nadie más, ¿no? Pero dice que como sacrificio vivo, son en todas aquellas cosas que sabemos que flaqueamos, que a través de la vida sabemos que tenemos que trabajar en ella, presentando esas cosas como un sacrificio delante de Dios, controlándolo, así podemos ser agradable delante de Dios. La consumación, la completa santificación de nuestra vida en Cristo Jesús. Debemos tomar y hacer una decisión. Si vamos a seguir a Cristo, okay, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Pero qué vamos a hacer con esa gracia? Pablo decía, no utilizando nuestra nueva libertad en Cristo Jesús como una licencia para poder seguir viviendo como la gente del mundo, sino que debemos entonces nosotros buscar la forma de cómo agradar a Dios. ¿Okay? Y eso es buscando la santidad. Yo les exhorto en este día, y me lo aplico a mí también, que nos demos a una vida de oración, a una vida de ayuno, de santificación y a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber quién Dios es? ¿Qué es lo que espera de nosotros si en realidad no lo conocemos? ¿Cómo podemos conocer a Dios y qué es lo que espera Él de nosotros si no estudiamos la palabra de Dios? Yo, como congregación y como cristianos individuos, debemos tener una vida de estudio bíblico constante. Nuestro estudio en la palabra personal y corporal en nuestras iglesias. Porque así sabemos quién Dios es, la esencia de Dios, qué es lo que espera de nosotros. Y lamentablemente, yo no sé ustedes, pero yo debo ser recordado todos los días de todas mis flaquezas. Para saber que ellas están ahí, que si no trabajo en ellas, ellas me van a controlar a mí. Y todos los días debo ser recordado qué es lo que Dios espera de mí, para que yo todos los días pueda seguir trabajando en ello. El estudio de la palabra, mis hermanos, el estudio de la palabra, dedíquense a leer la palabra. Si no la entienden, pregunten. La iglesia debe estar dedicada a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo. Si tú le hablas, Espíritu Santo, enséñame qué debo de orar. Espíritu Santo, revélame el corazón de Dios. El Espíritu Santo te va a enseñar cuál es la perfecta voluntad de Dios para con tu vida. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso lo vemos desde el libro de Levítico, yo creo, donde más se habla de la santidad, de la purificación, en el libro de Levítico hasta el Apocalipsis. En aquel día, cuando Dios se siente en el trono, tendremos un abogado que es Cristo Jesús. Y todos tendremos que dar cuenta. Y a uno Dios le va a Cristo le va a decir, ven, mi buen fiel, en lo poco me fuiste a mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero a otros Él les dirá, apartaos de mí, no los conozco. ¿Okay? Yo quiero estar del lado en que Él dice, ven, en lo poco me fuiste fiel. Trataste con toda tu fuerza de acercarte a mí. Yo sé que no pudiste llegar ahí al 100%, eso lo sé. El Bishop T.D. Jake lo pone de esta manera. La gracia de Dios es como el estar nadando en un lago. Y ve y yo vamos los dos nadando. Yo soy un poquito más fuerte que Ibe, a lo mejor yo voy llegando ya a 3/4 de milla de la orilla. Y cuando vengo a ver, Ibe está 1/4 de milla de la orilla o algo así, o viceversa. Pero los dos nos dimos por vencidos, los dos nos cansamos y no pudimos llegar a nuestra meta. Es la gracia de Dios la que te lleva el resto del camino. So, no importa si tú estás por llegar, no importa si estás más atrás o estás más cerca, es que sigues dando la buena batalla de hacer aquello y alcanzar aquello por lo que Dios te ha llamado y lo que Él te ha llamado a hacer. El resto es la gracia de Cristo. Vamos a hacer una oración en la que cerramos. Queremos recordarles que estamos en el 2333 de la Pay Street y nos reunimos los martes a las 7:30 de la noche para nuestro estudio bíblico y los sábados de nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana.
Ibe, ¿nos quiere cerrar en una oración? Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, por que tu presencia está aquí en este lugar, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos esas palabras, Señor, y continuar, Señor, renovando nuestros corazones, mi Dios. Te pedimos, Señor, a aquellos oyentes que están allí escuchando tu palabra y escuchando lo que tú tienes que decirles, Señor, que tengan un corazón dispuesto, Señor, a hacer cambios, Señor, para hacerlo santo, Señor, sí, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y con tu grandeza y tu gracia, Señor, tú nos has dado, Señor, la sabiduría, mi Dios, para poder continuar esa lucha que todos continuamos cada día, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por la fe, por la paz, por la paciencia y por ese amor que tú tienes para con tu pueblo, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque cada día tú nos renovas, Señor, mi Dios. Tú nos haces nuevos, Señor, mi Dios. Te damos gracias por tu Hijo al que tú mandaste para que limpiara todos nuestros pecados, Señor, mi Dios, para que pudiéramos ser limpios, Señor, y pudiéramos ser santos delante de ti, mi Señor. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu grandeza. Aquí estamos, Señor, te pedimos, mi Dios, que tú puedas bendecir esta radio, Señor, para que pueda llegar a aquellas personas, Señor, que no saben cómo, Señor, llegar hacia ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, por los jóvenes en especial en esta mañana, mi Dios, que todavía andan buscando de ti, Señor, y qué es aquello que tú quieres para ellos, Señor, mi Dios. Tú nos pusiste en este día, en esta generación, mi Dios, para llevar tu palabra, Señor, y para poder llegar a aquellos, Señor, que todavía andan buscando de ti, Señor, mi Dios. Te pido por ellos, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra y acercarse más a ti, Señor, mi Dios, para ellos poder encontrar qué es aquello lo que lo hace santo delante de ti, mi Dios. Te pido por toda pareja, Señor, mi Dios, que está a nuestro alrededor, que están escuchando en este día, Señor, mi Dios, que quizás todavía tengan pregunta, Señor, de cómo llegar a esa meta al cual tú lo quieres llevar, Señor, mi Dios. Te pido, Señor, que tú le enseñe hoy, Señor, mi Dios, y que tú los guíes, Señor, mi Dios, para poder llegar a ser santo como tú, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor. Te damos gracias por el pastor Rafael, quien ha llegado hasta aquí, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para ser representante y embajador de tu palabra y de tu gloria, Señor, mi Dios. Te damos gracias por él, mi Dios. Te damos gracias por las personas que están aquí en este lugar, Señor, quien han decidido, Señor, de llevar tu palabra a través de la radio. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. 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 Así que agradecemos a ustedes por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema y esperando que lo tengamos de regreso una vez más, quizás más adelante. Así es. Les damos las gracias de haber aceptado nuestra invitación de poderlos tener aquí en la cabina de La Voz de Trompeta, la 102.7 FM. Una vez más, pastor, la dirección de la iglesia y sí, servicios. Cómo no. La iglesia se encuentra en el 2333 de la Page Street en Snellville. Y nos reunimos los martes a las 7:30 para nuestro estudio bíblico y los sábados en nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana. Amén. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la gracias atención. Gracias a ustedes. Y bienvenidos una vez más para una próxima. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias. Esta es la cadena radial El Portavoz, 102.7 FM, WLWVLP, Lawrenceville, 100.1 FM, WNIZLP, Marietta, 96.5 FM, WWXRLP, Norcross, 90.7 FM.